dice que este padre le da a su hijo la herencia en vida. Él se queda un momentito y luego agarra plata, se va a una provincia lejana donde comían cerdo, lo más es una provincia árabe dentro de Israel, cerca de Israel, y se va a otro país. Y ahí comienza a vivir perdidamente en vicios, en mujeres. Vamos para la disco. Empezó a probar de todo: marihuana, alcohol, lo que se viniera. Lo que pasa es que el dinero, damas y caballeros, no rinde para todo. El dinero se acaba, la juventud se acaba, los deleites se acaban, y con el deleite también viene la miseria y la tristeza. Él gastó todo su dinero, como muchos de nosotros gastamos nuestras vidas en cosas que no son importantes. Como muchos de nosotros gastamos las cosas que son importantes y las dejamos para después. Y gasta toda su plata. Y cuando la plata se le acaba, también se acabaron los amigos. Escúchame, joven, dama y caballero. Espero que nunca te vaya mal en la vida. Espero que nunca te vaya mal en tu vida. Pero el día que te vaya mal, la única cara que verás es la de tu mamá. El día que te vaya mal, que llegas a un hospital o que la vida te golpee con dureza, verás la cara de aquel hombre que te caía mal o que te decía. Pero aún así te va a amar, aún así te va a abrazar. Gastó todo su dinero, se acercó a los amigos y nadie lo conocía. Mientras había plata, habían amigos. Mientras había plata, todo el mundo compartía con él. Mientras había dinero, todo el mundo era su amigo. Pero cuando todo se acabó, se acercó uno de los poderosos con lo que él malgastó su plata y le dijo: amigo, ayúdame, me quedé sin nada. Lo único que te puedo ayudar es cuidando cerdos. Mire qué interesante, damas y caballeros. Médicos, gente profesional viviendo como pordioseros. Óigame, gente profesional, gente estudiada viviendo como pachangueros. Duermen en aceras. Qué triste llegar tan bajo con tanta inteligencia. Así es la vida del ser humano. Cree que la vida es eterna. La juventud es eterna. No. Dice la palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Escúchame, es importante entender que estas cosas nos pasan a todos. Llegó a cuidar cerdo. Para un judío, cuidar cerdo es lo peor. De hecho, la Biblia prohíbe siquiera que se acerquen a los cerdos. Entonces Jesús le habla a la cultura judía, en donde le dice: y este muchacho, el único trabajo que alcanzó fue cuidar cerdo. Y escúcheme, tenía tanta hambre, tanta necesidad, que hasta deseaba comerse el guineo verde, el arroz con pollo podrido. ¿Qué le damos a los cerdos? Le habla a una cultura que comemos cerdo. Bendito sea Dios que comemos cerdo. Qué rico, ¿verdad? Frito, con frijolitos, con aceite de cerdo, con tortillita recién hecha, chimolito, cebolla en encurtido, quesito, mantequilla, aguacate, maracuyá, fresco de mora. Bendito sea Dios que nacimos acá, iglesia. Pero para un judío es prohibido. En Israel no se come cerdo. De hecho, no existe el cerdo en esas tierras. No solamente cuidó cerdos, es que deseaba comerse la basura que los cerdos comen. ¿Cómo es posible que con tanta bendición que Dios te da llegues tan bajo que empiezas a alcoholizarte, a drogarte, a marihuanearte de tal manera que desperdicias tu vida, tu juventud y destruyes tu cuerpo? Escúchame, iglesia, no tiene que ver con preparación. Conozco médicos que duermen en las aceras. Conozco gente campesina que está sobria cada fin de semana y levantando sus manos santas al Dios de los cielos. No tiene que ver con educación. No tiene que ver con estratos. Mucha gente todos los días desea lo que comen los cerdos. Y él llegó a tal lugar, iglesia, que se perdió. Con razón Jeremías 2:13, la palabra dice: dos cosas ha hecho mi pueblo: se olvidaron de mí, fuente de agua viva, y han cavado cisternas, pozos rotos que no retienen agua. Hay gente que prefiere la basura antes que el amor de Dios. Y aunque no lo crea, usted invita a la gente a la iglesia y no quieren ir. Invítalos a la disco, no le cabe la gente en el carro.
Y no estoy criticando a nadie, solamente diciendo, la gente tiene especialidad por la basura. A la gente le encanta la basura. Que te inviten a lo malo, corres. Pero lo bueno, y es que hay mucha gente que está por primera vez. Denle un fuerte aplauso a Dios. Qué bueno que aceptaron la invitación de alguien. Ustedes son sabios. Dos males en mi pueblo. Se apartó de mí fuente de agua viva. Y han buscado pozos rotos que no retienen agua. Dice el versículo 16 de Lucas 15. Y volviendo en sí, dijo estas palabras. Primera vez que usó sabiduría. ¿Por qué hay que perder todo, iglesia, para volverse sabio? ¿Por qué hay que caer tan bajo para ir reaccionar y volverse sabio? Hay muchos que hemos aprendido del error de otros. Benditos sean aquellos que aprenden de la caída de otros. Bendito aquellos que han aprendido de otros que cometen errores. Iglesia, ama tu matrimonio. Ama a esa mujer. Ama a ese varón. Como pastor me ha tocado andar tratando de recuperar la esposa a uno que no la apreció. ¿Para qué perder a tus hijos? ¿Para qué perder tu juventud y luego venir maltrecho con una enfermedad terrible para buscar a Dios? Sabiduría necesitamos. Por primera vez él buscó sabiduría. Dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? ¿Cuántos empleados de mi padre tienen abundante comida y yo aquí muriéndome de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Dame la oportunidad de al menos ser como uno de tus jornaleros. Al nivel que está, con ser jornalero era suficiente. Tan bajo había caído que con que su padre lo aceptara como un jornalero estaba bien. Eso a mí me impresiona, iglesia, porque necesitamos desarrollar sabiduría para poder discernir qué mensaje contiene cada temporada que estamos viviendo, para que finalmente Dios provoque que cada experiencia vivida aporte a nuestro propósito. Me encanta lo que David decía en el Salmo 90, versículo 12. Puedes levantar su mano derecha. Diga conmigo, enséñanos, en voz fuerte, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Lo decimos otra vez. Dígale en voz personal, dígale, enséñame de tal modo, diga, a contar mis días para traer a mi corazón sabiduría. Wow, qué palabra. Otra vez, enséñame de tal modo a contar mis días para traer a mi corazón sabiduría. Más despacito. Enséñame de tal modo a contar mis días para traer a mi corazón sabiduría. Ojalá que los jóvenes lo han gritado tan fuerte como yo, porque la juventud lo que tiene es rebeldía pura. La juventud quiere probar, quiere tocar, quiere sentir, quiere deleitarse. Hasta que ya bien golpeados, maltrechos, deshechos y heridos, adquieren sabiduría. Puede levantar su mano la última, diga fuerte, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Qué maravillosa palabra. Si este joven hubiese contado sus palabras, que me estoy diciendo, pidiendo la herencia, qué bruto que soy. No, él no se paró hasta que malgastó el último centavo que quería, pervirtiendo su cuerpo, malgastando lo que a su padre tanto le había costado. Él vuelve en sí. Voy a ir a la casa de mi padre. Y a mí me gusta algo de eso, iglesia.
Porque aunque no lo crean, no solamente los jóvenes, también hay adultos viviendo neciamente. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Hay viejos rabo verdes. Hay viejos en pasiones juveniles. Deja a la mujer limpia que tienen para buscar una mujer sucia en la calle. Escúcheme, aunque no lo crea, hay jóvenes viviendo neciamente. A mí me da sorpresa cómo muchachas dejan a su papá y a su mamá, que la parieron, que la cuidaron, que la educaron. Conoce un tipillo allá en la calle, le dice vámonos, y ella escondida se va con el tipillo, que no lo conoce, que no sabe qué va a hacer de ella, pero deja el camino seguro para neciamente irse con uno que no conoce a una vida incierta. Es que lo amo, no basta. Ay, es que me robó el corazón, no basta, mija. Ciérralo, pégale un bombazo y zafuca peluca. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Le cuento algo. Un día cuando era joven, una muchacha cantaba una canción muy apasionada: me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y el novio afuera decía: conmigo es, conmigo es, conmigo es, conmigo es, yo no me quedo, conmigo es. Se fue. Al final del culto se fue ella. Dejó sus padres, terreno firme, sólido, para buscar una vida de arena. Puede levantar su mano derecha. Diga conmigo: enséñanos a contar nuestros días. Otra vez: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Verso 20: y levantándose vino a su padre. Lucas 15:20. Y levantándose. Alguien para un fuerte aplauso a este muchacho, pero bien fuerte. Que se oiga. Es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay gente: sí, no aguanto esta vida, no puedo vivir sin Dios, ya voy a buscar a Cristo. Y nunca se levanta. ¿Qué cosa tan más fuerte? Tercos para el pecado, pero para las cosas de Dios somos más tercos. Honro su vida que usted buscó al Señor, pero muchos son tan tercos hasta que un SIDA lo golpea, hasta que su matrimonio se destruye, sus hijos se pierden. Queremos buscar a Dios. Él se levantó, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice la palabra, lo vio su padre, y escúchame, y fue movido a misericordia. Él había planeado cómo golpearlo. Tenía un garrote, un chilillo, una cuerda, una faja, una cadena, un garrote, un palo. Dijo: tenía un pedazo de madriado, a este lo voy a dar hasta el que acuerde el día en que nació. Pero cuando lo vio maltrecho, golpeado, apestoso, no era su hijo en realidad, si estaba perdido, se le olvidó cómo golpearlo, cómo castigarlo, cómo lacerarlo hasta acordarse el día en que nació. La única cara que ves el día que la vida te golpea es la del Señor y tu Padre. La única cara que ves el día que la vida te juega difícil, que sales embarazada y el disnovio que te quería dice: eso no es mío. Es la cara de Dios y de tu madre. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. El hombre que con amor te hizo un hijo, después ya se va, te traiciona y te dice: ya no te conozco. Qué cosa tan más tremenda, iglesia. Este padre había calculado cómo golpearlo, cómo darle duro a su hijo. Todos los días salía, yo sé que la plata le va a durar poco, y tenía cuánto garrote,
cuanto manera de hacerle ver a su hijo lo mal que hizo. Pero cuando lo vio de lejos, lo vio su padre, escúcheme, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y empezó a besarlo. Qué cosa tan más hermosa, iglesia. Una madre ama a su bebé desde el vientre, del primer mes que sabe que está embarazada. Ella ya habla con él. A los 6 meses ya son aleros, están entrañables. Qué cosa tan más maravillosa, un corazón de una madre, de un padre verdadero. Porque hay buenos padres, iglesia. Yo honro los padres que se quedan con los hijos. Honro las madres que siguen peleando ahí con sus hijos y su hogar. Yo honro a aquellos padres, a aquellas madres que están luchando por sus hijos. Mire qué cosa tan más terrible. Porque también hay madres malnacidas. Mientras tú desprecias a tu hija, hay una que está luchando por él en el hospital para que no se les vaya. Mientras tu vida tú no le tienes interés, hay gente en un hospital orando por su hijo. Dios, sana a mi hija. Aferrándose a un milagro. Qué cosa tan más bendecida. Padres que aman a sus hijos. Qué cosa tan más poderosa, madre, que se aferran a un milagro creyendo por su hijo, por su hija. Y muchos despreciamos de estas cosas. Él se echó sobre su cuello. Por eso es importante entender que cuando lo que usted piensa no encaja con lo que está viviendo, hay que sacudirnos, volvernos a enlistar, pararnos en la palabra, volver a casa a los brazos del Padre. En 1 Juan capítulo 1 verso 9 la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa cuánto mal hayas hecho, el Padre te sigue amando. No importa qué tan lejos te has ido, un padre sigue amando. No importa qué tan bajo hayas caído, una madre sigue amando. Como pastor, como consejero, me toca andar con muchas familias. Una madre que su hijo está preso por andar delinquiendo quizá, robando quizá. Y ella dice, ¿sabes qué dice esta madre? Mi hijo es bueno. Los amigos de él lo dañaron. Mi hijo es bueno, su corazón es bueno. Qué cosa tan más poderosa, una madre que puede quitar todo lo malo de su hijo y ver el corazón verdadero de su hijo. Eso vio este padre. Eso es lo que Dios ve con nosotros. Cuando fallas, cuando delinques, cuando te drogas, cuando te alcoholizas, el diablo le dice: mira cómo se bebe, mira a tu hijo cómo se droga. Él dice: cuando mi amor lo vuelva a alcanzar, cuando él vuelva en sí, será mi siervo otra vez. Cuando ella vuelva en sí, será mi sierva otra vez. Y el Dios que amamos, el Dios que nos ama, el Dios que usted amamos, sigue creyendo en nosotros a pesar de tan bajo que hayamos caído. Y cuando su hijo le dice: papá, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco, ni siquiera escuchó, dice la palabra que el papá lo interrumpe, versículo 22, y le dice: saquen el mejor vestido, vístanme a mi hijo, pongan anillo en su mano. ¿Alguien puede levantar su mano izquierda? Ya conmigo él. Ya conmigo él. Cree en mí como siempre. Diga: él me pone ropas limpias. Grite: él pone anillo en mi mano. ¿Sabes qué es anillo en la mano? Está en la autoridad a través de hijo. No me importa lo que gastaste, siempre te voy a heredar cosas poderosas. El anillo representa autoridad. Compra una tarjeta de crédito sin límites, ilimitada. Es la autoridad de hijo para poder comprar, poder hacer negocios. Y es lo que Dios ve con nosotros. Y puso calzado en sus pies, que es el poder también comunicar el poder del evangelio. Quiere decir que este hijo venía descalzo, desnudo, maltrecho, sucio y derrotado. Y aún así el padre los amó. Me gusta esto. Dios siempre te tendrá una sorpresa cada vez que decides volver a casa. Escúcheme, las ovejas se resienten y se van. Los hijos siempre vuelven a su casa.
Las ovejas se golpean, se traicionan, se van, pero los hijos se quedan en casa y pueden volver a su casa cuando les dé la gana. Me gusta lo que dice Cantares 2, verso 4. Me llevó a la sala de banquetes y sus miradas para mí fueron solo de amor. ¿Puede imaginarse este padre? Toma a su hijo, lo mete a la sala de banquetes y solamente lo miraba con ojos de amor. Hace 2 semanas mi hija fue a un retiro, bajó de Michigan a Houston, y cuando la vi con su mochilita, ¿sabe cómo vi? La vi otra vez de 2 años. Iba con su mochilita y la vi otra vez de 2 años. Es una señorita ahora, se está superando fuertemente, es el orgullo de papá. Pero cuando venía con su mochila, apareciendo entre las puertas del aeropuerto, miraba a mi niño a través de 2 años. Me imagino a este padre cuando su hijo venía sucio, maltrecho, golpeado, apestoso. Lo miraba a través de 2 años, corriendo a su papá para que lo levantara en brazos otra vez. Así te ve el padre, así te ve tu Dios. Él te ve otra vez nuevo, limpio, bañado, cambiado, con anillo en la mano y zapato en tus pies. No importa cuánta vergüenza, cuánto dolor, cuánto malgastaste, cuánto te equivocaste, cuánto te drogaste, que tan lejos te fuiste, aunque el infierno no apueste nada por ti. Él dice, mis miradas para Él son solo de amor. Aunque venga maltrecho, yo lo invito a la sala de banquetes y mis miradas para Él siempre serán solo de amor. Se puede poner de pie. Hay una palabra más que la Biblia dice. Lucas 15:7. Dice la palabra: hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y Jesús dice más adelante, dice: hay más gozo en el cielo por una oveja que es hallada que por 99 que estuvieron en la casa. Y si hay algo que el corazón de Dios desea hoy, es darte la bienvenida a su casa. Hoy entraste por esa puerta y el Espíritu Santo te vio, quizá golpeado por tus finanzas, quizá reciente tuviste una pérdida de un hogar, de un hijo. Yo no sé cuál es su condición, cómo vienes hoy. Él dice: hoy te quiero sanar, hoy te quiero ayudar, hoy te quiero levantar. El Señor dice: vuélvete a mí, acércate a mí, ven a mis brazos. Él te dice: hoy te invito a la sala del banquete y mis miradas para ti son solo de amor. Quisiera que todos en este lugar cierren sus dos lindos ojos. Aquí hay quizá más de 2,000 personas. Cierren todos sus dos lindos ojos. Y con los ojos cerrados, quisiera que hagas oración conmigo. Toda la iglesia, en todo este lugar, en voz fuerte, ojos cerrados, rostro inclinado, diga: Padre celestial, me escuché, Padre celestial, hoy vuelvo a casa, yo te necesito. Por favor, perdona mis pecados, inscribe tu nombre en el libro de la vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Pon mi nombre en tu mano hoy y haz de mí hoy tu hijo. No merezco ser llamado tuyo, pero aún así me amas. Sáname, sálvame, levántame. Sé el Señor y el dueño de mi vida. Te necesito. Estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito.